Bienvenido al programa La Danza de la Vida, que llega hasta ti gracias al patrocinio de Rincón Bistro, Espacio Educativo y Cultural SER y restaurante La Bikini. Esta noche recibimos una joven talento mexicano, pianista, que tiene causa con instituciones humanitarias, pero además que participará próximamente en conciertos, festivales, que se continúa estudiando dentro y fuera del país. Ella es nuestra querida María Hanneman. María, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Sabes que esta es tu casa. Te hemos recibido ya en otras ocasiones, pero cada ocasión siempre es fresca, siempre es nueva y siempre tenemos noticias tuyas, María. Eres increíblemente mediática, increíblemente ocupada y es eh, para nosotros un placer siempre tenerte. María, la música. Estás dedicada a la música y la música, pues tiene de alguna manera... Esta iniciación musical, licenciatura, maestría, cuéntanos en qué parte de la historia vamos. Yo ahorita estoy en la licenciatura, me faltan como cuatro años para acabarla, pero ahorita sí. estoy en Ciudad de México y en Madrid. O sea, estoy viviendo en Madrid, pero estoy haciendo igual el conservatorio eh, de Ciudad de México, estoy revalidando y ahorita pues estamos viviendo acá mis papás y yo eh, y estoy pues preparándome para entrar a los conservatorios superiores de acá que es de que o sea, los conservatorios superiores es literal para acabar la licenciatura ya. Entonces, estoy en una escuela que me está ayudando a prepararme para entrar y a acabar. A ver, María, estamos hablando México, es como tener 50-50. ¿Qué significa en tu vida cotidiana estar por un lado en el conservatorio en México y por el otro lado estar ahora en España en la demanda que te implica. Porque, bueno, estudias este, seguramente composición, historia de la música, más tu instrumento, eh, vaya, son varias las materias. ¿Qué materias tienes en conjunto? ¿Cuáles estás enriqueciendo y qué implica en la demanda diaria para ti? Pues tengo, en las dos escuelas tengo armonía, este, que es como obligatorio tengo instrumento tengo bueno acá tengo cámara y conjunto que haya ¿Sí? igual este y ya solo tengo esto. ah bueno no y acompañamiento acá eh, y pues me gusta la verdad o sea digo tiene sus cosas ahí complicadas pero me gusta me la paso bien este me caen bien los profesores y explican muy bien hacen la clase como relajada y divertida eh, y pues la verdad pues sí me está ayudando muchísimo eh, y pues me, me va a ayudar muchísimo en toda mi carrera, es muy importante eh, y es diferente. La verdad, no, no es muy, no es tan diferente como en México, pero sí tiene sus cosas que explican diferentes. Y que al principio yo dije así, como, no, no, o sea, ¿qué es esto? Pero ya yeah. cuando me lo explicaron dije, ah, no, sí lo vi, pero solo que lo, lo explican diferente. Y, y ya, pero es, es padre. María, ¿por qué España? ¿Cómo surge esto de irse a España? ¿Tú tenías peculiar interés? ¿Una invitación? ¿Cómo fue? Bueno, yo desde siempre quise España, pero un día nos hablaron de una maestra que era muy buena eh, de piano y pues la contactamos y empezamos a hablar con ella y me dio mi primera clase en Zoom este, y luego nos platicó de que ella estaba en dos escuelas: estaba en el Reina Sofía en Madrid. Y estaba en el Centro Integrado de Música en San Lorenzo del Escorial. Sí. Y ella nos contó que yo no iba a poder entrar al Reina Sofía porque no tenía 18. Entonces, primero entraba a esta y luego ya cuando cumpliera 18 ya entraba al Reina Sofía o a otra escuela. Este, y pues yo empecé a tomar clases con ella y luego la vine a ver en 2021, eh, en noviembre de 2021 para verla ya en persona y que pues nos pudiéramos conocer y todo y pues ya me empezó como a preparar y me dio repertorio y todo para los exámenes de la escuela y en junio sí. vine a hacer mi pues mi audición y la verdad estuvo bien pesado fueron tres días de audiciones y Uf. era el primer día fue audición de piano en la noche luego el siguiente día fue de teoría que fue a mí se me pasó muy rápido, pero fue de como 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, más o menos. Tres y horas lo... de teoría. <laughs> y okay. luego, este, al siguiente día, te hacían prueba de lectura y de canto y de todo eso, que eso duró como, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Y ya. Pero estuvo muy pesado, la verdad, y fue mucho estrés y fue más estrés saber que a ver, no nos decían pues qué pasaba o sea que si iba a entrar o si no iba a entrar o algo y primero te decían como si habías pasado el examen antes de saber sí. si había plazas porque habían muchos estudiantes pero solo habían dos plazas ¿Eh? muy poquito ¿Eh? sí. y pues ya nos marcaron y me dijeron no sí pasaste el examen y yo ah pues perfecto no eh, y me dice ahora solo espérate a ver si hay plaza y yo okay entonces, mi mamá y yo estábamos así como súper estresadas. Mi mamá y yo estábamos acá y mi papá está en México. Sí. Este, y un día nos dicen: Ya pueden checar en la página de la escuela si ya está tu plaza. Y, y rápido. Una, no, no, porque no nos dejaba entrar la página. No, algo Uf. pasó que no nos, no nos podemos meter. Y yo, así como, no, no, no. O sea, qué estrés. O sea, sí, fue claro. un estrés horrible, la verdad. Entonces marcamos a la escuela y ya nos dijeron, no, sí, sí, tiene plaza. Y yo, oh, ya, o sea, un estrés. Volviste a respirar. Volviste <laughs> a respirar. Sí, pero, o sea, estuvo padre audicionar, pero a la vez fue muy estresante porque había muchos alumnos, todos muy talentosos. Eh, y estamos muy contentos de la verdad, de que yo haya quedado. Y es una oportunidad que estoy aprovechando al máximo y estamos muy contentos. Oye María, ¿qué tanto latinoamericano hubo en la audición? Si es que sabes. Mm, Claramente que. tú mexicana, sí. pero no sé si hubo más gente o fuiste la única latina. Creo que fui la única latina. Muy bien, María, <laughs> digna representación y además, o sea, quedaste tú y el otro lugar quién, quién lo ocupó. ¿Mande? El otro lugar dijiste que había dos plazas. Sí, lo ocupó... La otra plaza. Creo que fue una italiana o oh, no ya. me acuerdo. La ya. María, la tecnología y lo presencial. Pros y contras. Ay. A ver, presencial, es que todo es más fácil si es presencial, la verdad. Eh, cuando empezó la pandemia que todas mis clases eran en línea, la verdad estaba muy complicado porque... Para las clases de instrumento era imposible tomar clase por zoom porque se trababa o no se escuchaba o se saturaba el sonido. Es esperante, sí, ¿no? Pues, sí, no, 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 era horrible y creo que no tiene no tiene puros contras porque no era todo mal. <risa> <risa> este ah bueno pero un, un pro puede ser que estabas en tu propio piano en tu instrumento. Pero no, era muy complicado. Este, sí. Y presencial, pues sí es todo más fácil, porque ahí sí te pueden de que agarrar la mano y acomodártela y no se traban, o sea, es, es más fácil todo. Ahora, eso en cuanto a las clases, la tecnología como tal, eres una chica, tienes 16 años, eres muy movida en tus redes sociales, eh, ¿qué le ves de bueno a la tecnología para la música? Por ejemplo, tú para estudiar usas pantalla o usas todavía la partitura impresa. ¿Qué tanto te es funcional, no sé, incluso para cuidar tu salud visual? Pues uso las dos. Eh, cuando voy a clases sí imprimo las partituras porque pues me lo piden. Pero cuando yo estudio normalmente sí uso mi iPad y luego ya cuando me canso es pues como voy a usar papel. O sea, es lo mismo, pero normalmente... O sea, cuando me compré mi iPad, sí usaba diario el iPad y ya no usaba papel. Hasta que sí. me dijeron, no, ahora imprímelas y cuando vengas a clase, pues la vemos en papel. Y yo, bueno, está bien. Y, y sí es fácil, o sea, me, me acostumbré muy rápido a usarla en, en digital, las partituras. Y a ver, las redes sociales, pues yo creo que, bueno, a mí me ha servido para, pues, enseñarle a la gente pues lo que he hecho y lo que a mí me gusta hacer y, y pues todo lo que ha pasado y como que compartirles mi experiencia en esto. Y sí me gusta tener redes sociales, la verdad, es, es divertido. Y también pues me puedo así como comunicar con mis amigas y subir fotos con ellas y pues enseñarle a la gente que me la paso bien. Claro. Eres muy social, tienes muchas amistades, presentas, te hemos visto bailando, pero cantando, pero este... Haciendo diferentes actividades, incluso con tu, con tu maestro en su momento, con quien compartías actividad física, en fin, cosas muy chuscas, muy divertidas, otras un poco más serias, otras de entrevista. ¿Qué te ha significado el tener que desprenderte en este momento, aunque existe la tecnología y te puedes acercar a ellas, pues puchando una tecla, ¿no? Pero, ¿qué te está significando? Existe esta audición dijiste en el verano, eh, ya llevas un poco de tiempo en este proceso. Aunque eres social, ¿qué significa en tu parte de amistades eh, cómo te sientes al respecto? Eh, a ver, pues yo yo extraño a todas mis amigas de México. Intento hablar diario con ellas, eh, pues para no perder como pues el chisme que llevamos diario, ¿no? Eh. <laughs> para mantenerse actualizadas. Exacto. Eh, sí las extraño, la verdad pero acá pues estoy haciendo igual nuevas amistades por suerte me reencontré con varias amigas me reencontré con una amiga que la conozco desde preescolar una que conocí cuando fui a tocar a Saltillo eh, eso Ay, estuvo padre bueno. la verdad y pues nuevas amistades eh, amigas españolas eh, y pues la verdad ahorita sí ya tengo como que a mis mejores amigas de acá eh, y es, está padre porque pues, son nuevas experiencias es nueva gente yo la verdad no soy muy social o sea a la hora de conocer gente como que no no soy muy buena pero pero luego ya poco a poco ay mira y, y, y percibiéndote en las redes piensa uno que sí María hablando de la tecnología otra vez eh, cuando leemos una partitura María hahnemann ¿qué es lo primero que ve en una partitura? por primera vez pues, eh pues la, la armadura el combas este y pues la como que la veo toda a ver si cuántas hojas son <laughs> si está muy complicada y pues ya poco a poco la voy leyendo o sea de que agarró el primer no como el primer sistema y ¿Sí? lo leo manos separadas me lo aprendo lento y luego ya junto el siguiente sistema y ah. pues eso y María, por ejemplo, en un sistema, ¿cuánto te has llevado máximo practicando un solo sistema? <laughs> eh, Digo, porque puede ser una hora, como puede ser, no sé. Pero máximo, ¿cuánto has practicado un sistema? Pues así para que me salga bien, bien. Pues sí, como. Como 45 minutos. Es que como que intento que me salga bien ya para poder avanzar, ¿no? O sea, para ya tener ese <laughs> sistema y ya a lo que sigue y luego poderlo juntar sin que el primer sistema se me haya ido a leer el segundo eh. sistema. Entonces, por eso me tardo a veces. Pero depende también de la pieza. Si está complicada sí me tardo pues como eso o más y si no sí. está tan complicado me tardo menos. Pues vamos a escuchar a María Hahnemann interpretando al gran compositor Claude Debussy y vamos a ver cómo se hace este trabajo paso a paso para llegar a poder interpretarlo de esta manera. Con ustedes María Hahnemann. <music> <laughs> © a María, y la hemos escuchado además a lo largo y ancho del país recientemente estuvo en la Orquesta Sinfónica del Estado de México María, eh, la cual su director titular es Rodrigo Macías y bueno, has estado recientemente tocando con la orquesta interpretaste a Mozart, qué extraño nuestro gran Mozart eh, María, preguntarte por un lado cómo ha sido esta experiencia, no es la primera vez que estás tocando con una orquesta Uy, la verdad, esta experiencia fue inolvidable, fue de las mejores semanas. Eh, la verdad me la pasé muy bien, me sentí muy cómoda con esta orquesta y con la maestra Grace que me dirigió. Este, la verdad, estuvo muy divertido. O sea, los ensayos fueron, creo que, lo mejor del mundo, estuvo muy padre. Me daban consejos, o sea, los músicos me daban consejos, eh, la maestra Grace igual me decía cosas. Y pues tomar diferentes opiniones para mí es muy bueno. Eh, y fue, fue muy padre. O sea, me la pasé muy bien. La verdad me encantaría repetirlo. Eh, y a la hora del concierto, pues yo sentí muchísimas cosas. O sea, mi panza se me revolvió toda. Sentía muchísimas mariposas. Sentía mucha emoción. Eh, nervios. Eh, estaba muy emocionada, la verdad. Y... Como que al principio sentía como muchos nervios, pero a la hora de estar tocando con ellos, como que me relajé, eh, me hicieron sentir muy bien, la verdad. Y el segundo concierto igual estuvo muy bonito. Eh, al final levanté como una bandera del Día de la Mujer y pues o sea, a la gente le gustó. Y igual el público muy, muy buena onda a todos. Eh, fue familia mía, amigos míos, mis maestros. Mi maestra de cuando era chiquita, con la que empecé, eh, fue fueron unos conciertos muy lindos, muy emotivos y inolvidables. María, siempre después de de un recital surgen muchas cosas en backstage, cosas que el público pues no alcanza a ver, que no sabe. ¿Cuál ha sido un backstage que nunca olvidarás? Cada uno tiene su singularidad, pero hay uno que dices es que pasó esto y será inolvidable en mi vida. <laughs> Eh, uy, no sé porque todos Puede ser más todos, de uno, no, no te preocupes <risa> <risa> mm, A ver, por ejemplo No sé eh, Cuando toqué en, en Bellas Artes con Javier Camarena Yo ¿Sí? estaba muy nerviosa o sea, de, o sea, de verdad En este concierto yo no podía de los nervios eh, Estaba nerviosa de tocar En Bellas Artes y con Javier Camarena Eh y yo les decía a mi mamá como es que estoy muy nerviosa Javier como que me impone <laughs> no puedo claro. este y ella me dice no tú tranquila tú vas a estar muy bien y ya se va al público y me deja sola con él uh -huh. y con Ángel Rodríguez y yo no 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 está cañón esto salgo a tocar bueno no antes de salir a tocar Javier me estaba presentando y Javier así como bueno y con ustedes María Janeman y yo ahí me quedé parada como Trabada, no, no podía salir, estaba muy nerviosa y yo decía: No puedo, no puedo. No. Y ya me hace como, Angelito me hace como llave y yo, yo, y yo, sí. Entonces ya salgo bien contenta, no se me nota, bueno, no sé, yo espero que no se me haya notado y regreso backstage y me voy corriendo a mi camerino así como a relajarme y literal empecé a llorar de la emoción, de los nervios, de que ya salí a tocar en Bellas Artes. O sea, ya sueño, hecho realidad. Y me bañé en perfume. Yo no puedo sin mi perfume. Me bañé en perfume y dije, no, pues tengo que aprovechar. Me lo merezco. Y, y, y ya después de la primera tocada, como que ya me relajé y fue como, ah, no, pues ya. Ya me dice, ya estás más tranquila. Y yo, sí, ya, todo bien. Y me dice, ah, qué bueno. Este, esa es una. Luego otra en el Cervantino. En el mero mero día del Cervantino en Guanajuato, igual estaba muy nerviosa porque el lugar se llenó y todo el mundo me decía, no, pues fue soldado. Y yo, no me digas que fue soldado porque me pongo más nerviosa, o sea, shh, no me digas. Y me, otra vez me repetían muchísimo, fue soldado, fue soldado. Y yo, que no me digas eso porque me pone muy mal. No está y, ayudando la información. Exacto. Y mi mamá siempre me graba para pues luego hacer un video y ver mis videos de cómo me ponía en los conciertos entonces me estaba grabando y siempre me hace preguntas de qué cómo te sientes y cosas así y yo le decía como es que yo no podría ser Justin Bieber o alguien de esos que llenan el Foro Sol porque es mucha gente y yo no no puedo y me dice no pues algún día va a pasar y yo no o sea yo no puedo ser Justin Bieber y me dice, no, tú tranquila, va a salir muy bien. Pero es que eso es, o sea, es chistoso porque así me pongo backstage y a la hora de salir al escenario como que ya se me va todo y me relajo. No sé si es solo yo o le pasa a todo el mundo, pero siempre pasa eso bueno María pues tendremos que verte en un gran auditorio y nos estarás contando esta anécdota que fue que fue a posterior María siempre llegan visitas siempre llega la familia siempre por ejemplo en Bellas Artes pues por la parte trasera sales la gente te espera en fin independientemente de quién estaban dentro en algún momento has salido y has dicho no te puedo creer que esta persona está aquí ahorita felicitándome ya salida ya en la salida o sea tú no sabías nada no tenías ni idea Puede ser, es que no me acuerdo. Eh, a ver, pues me acuerdo cuando toqué en el Munal el año sí. pasado. Este, pues ya de que salí, eh, vi a mis papás, vi a mi mejor amiga, todo el mundo. Y, y mi mamá me dice así como, oye, te tengo que decir algo. Y yo, ¿qué cosa? Y me dice, ¿adivina quién está aquí? Y yo, mm, ¿quién? Yo había invitado a mi influencer youtuber favorita, pero pues yo no pensé que fuera a irlo. ¿no? Este, y me dice, te tengo que decir. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que aquí está la bala. Y yo, madres. O sea, ¿Eh? sí no. Y yo, ¿Cuál, es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Repítelo. Se llama Isabela, pero le dicen la bala. Ok. Este... Y yo, no manches, o sea, está aquí. Y ella me dice, sí, pero te tienes que calmar. Y yo, no, es que no me puedo calmar. Porque yo la sigo desde que tengo como 6, 7 años. Y ya salgo y la veo ahí. Y ya mi reacción fue como, pues, esas típicas de que se tapan así la cara y se ponen bien nerviosas. Yo creo que esa fue una vez. Pero es que estoy intentando acordarme de otra. Pero no me acuerdo porque siempre me dicen antes de los conciertos o sea antes de yo salir a tocar o sea de la bala si no tenías sí. ni idea no porque ella me dijo eh. bueno si sí voy a ver si sí voy pero no me dijo si sí iba a confirmó no. mm. hasta que ya mi mamá me dijo pero seguramente me pasó otra vez pero no me acuerdo bueno me pasó eh, con losem yo no sabía que iba a ir este rodrigo macías este porque pues al siguiente día él tenía concierto entonces, yo ando, sí. pues, o sea, se va a quedar a estudiar o a descansar o algo para su concierto. Y ya yo estaba en mi camerino con mi mamá y alguien me toca la puerta yo, pues, voy a abrir. Abro y está Rodrigo. Oh, y, yo, y yo me quedé así como guau, o sea, qué honor. Y ella me saluda y bien lindo, de qué felicidades. Y empezamos a platicar y yo estaba en shock porque yo dije, o sea, ¿me viste tocar? Y ella me dice, sí, sí. Y yo, Uf, qué emoción. Y ya le dije a mi mamá, como estoy muy contenta. <laughs> me dice, sí, yo también. Y ya se va y le digo a mi mamá, no lo puedo creer. Y me dice, no, ni yo. Pero es que pues, no sabíamos que iba a ir. Este, sí. y ya. Es, es bonito Esos con son los dos. Años. Los dos momentos que, que tienes ahora presentes al menos. María, siempre te ha ropado tu familia, tu mamá siempre está cercana, tu papá. Desconozco si hay más gente involucrada a nivel familiar, pero... Eh, pues obviamente estás entregada al instrumento, estás entregada a tus estudios, pero también hay muchas cosas que hacen que tú llegues. Por ejemplo, a grosso modo, tu vestuario, tu maquillaje, ¿quién te ve todo eso? ¿Lo ve tu mamá? ¿Tienes alguien que trabaja específicamente tu imagen? ¿O tú dices, yo quiero tal vestido? Pues entre mi mamá y yo elegimos mis vestidos. O sea, es que las dos tenemos gustos muy similares. O sea, si yo le digo, ay, me encanta ese vestido, ella igual, ay, a mí también. Ah, qué bueno. Entonces, <laughs> sí, entonces, pues sí, es muy fácil ponernos de acuerdo. Obviamente también le pedimos como su opinión a mi papá. Sí. Eh, pero él siempre dice, ay, sí, te ves bien bonita. <laughs> o sea, nunca me decía, ay no. <laughs> este pero sí, o sea, entre mi mamá y yo elegimos mis vestidos, a veces mandamos fotos tipo a mis amigas o a Greta Shelley. O sea, sí pedimos opiniones. Este y del peinado normalmente lo elijo yo. Eh, nunca me puedo decidir bien qué peinado porque pues no sé si queda con el vestido que pues, elijo, ¿no? Pero normalmente siempre elijo el mismo peinado, que son dos trenzas acá y ya. O sea, fácil. Y chinos. Eh, y del maquillaje, igual yo. Me encanta que me maquillen y me peinen, pero normalmente lo hago yo. Esos son los momentos lindos, María, cuando te encuentras atrás, cuando estos nervios, pero también a veces pasa, nos ha tocado que se vaya la luz en Bellas Artes y quedarnos a oscuras. Estoy hablando de manera personal. ¿Qué le ha uh -huh. pasado a María que dices, uff, este, ay no, es que cuéntalo, María, cuéntalo. No voy a decir lugar, pero un día estaba tocando y mi papá me había acompañado. Fue fuera de México, es, bueno, Ciudad de México, fue fuera. Mi mamá se sí. había quedado en mi casa y mi papá fue conmigo. Y pues ahí yo estaba con mi papá, unas amigas que me encontré que igual tocaban. Este, y pues ya, en la prueba del piano todo muy bien, ¿no? Eh, era, era una iglesia, eh, entonces sí. había mucho mueco, pero pues estaba bien, o sea, no pasaba nada. Y a lo largo del concierto, yo fui la última, este... Y no sé por qué me pasó todo a mí, o sea, a nadie le pasó nada y a mí me pasó todo. Este... Estaba tocando, creo que era una sonata de Beethoven. Sí. Y, y ya estaba, creo que en el segundo movimiento, así lento, todo, dramático, todo y de la nada veo que algo cae en una tecla y yo qué es esto cómo y como que empiezo estoy tocando y empiezo a ver y era no manches era un grillo como así negro horrible asqueroso no es y yo como, no 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 qué asco. y yo no soporto los bichos no puedo me dan miedo me dan asco no puedo este yo así como ay no no es un grillo y yo tenía que ir a donde estaba el grillo entonces pues ni modo lo tuve que tocar y al final de ese o sea, movimiento tocaste pues, el no... grillo cuando estaba en la tecla se quedó sí. ahí no entendió el mensaje de que se fuera no se movió y al final de ese movimiento pues ya de que lo, pues lo quité y yo así como no puedo creerlo que asco pero y te fue bien, pensé, María, porque pudo haber brincado entre teclas, sí, sí. oídos hacia adentro, o sea, imagínate. Sí, no, no, qué horror. Bueno, luego eso, y dije, no, pues ya, ojalá no pase nada más. Luego estaba tocando otra pieza, y empiezan a sonar las campanas de la iglesia, pero están uh. tan fuertes que yo me dejé de escuchar, y yo así como, no sé qué estoy tocando, no me sí, escucho. Perdida. No sí. escucho nada. Por suerte, todo bien, o sea, no pasó nada conmigo. Pero empezaron a sonar las campanas y yo, o sea, no lo puedo creer, no, no me escucho, no sé qué está pasando, ¿no? Y luego, en, en la última pieza, que fueron. ¿Qué fue? El preludio de las campanas de Rachmaninoff, igual empezaron a sonar las campanas otra vez. Este. Y en esa pieza, al final, dos personas se pararon. O sea, hace se cuenta que el piano estaba aquí y dos personas se pararon así súper cerquita, enfrente de mí, y empezaron como a rezar y yo pero yo estaba yo, yo seguía tocando yo seguía tocando y hace cuánto estaba yo y las personas aquí bien cerquita y yo me, o sea me estaban tapando y mi papá así de y mis amigas igual así sin poder creerlo pero y y ¿por ya, qué o sea, hicieron eso? Personas? ¿Cómo? No sé <laughs> no tengo idea y a mis amigas así como qué onda mi papá igual sin saber qué, qué está pasando y ya al final acabo y me voy con mi papá mi papá estaba atacado de la risa porque no sabía qué estaba pasando mis amigas igual este sus maestras sus mamás todos todos así como qué onda y, y ya pero es que después de mí había como una misa y una obra entonces uh -huh. la iglesia ya estaba llena y pasaba la gente pues a rezar y a hacer sus cosas no pero sí así estuvo muy raro porque pues yo seguía tocando y se paran enfrente de mí y me estaban tapando pero no sé, estaba raro eso. Sí, fue como entre un llamado al hermano reino animal y luego la, estabas tocando las campanas. Luego María, o sea, como que sí, lo que sí, digo, en cuanto a las personas, pues un poquito que miedo, porque a lo mejor pues eran de la iglesia, que bueno, pero si no dices ups, ¿no? O sea, como uh -huh. eh, digo, no sabes a qué se acercan, que bueno que se acercaban a rezar, ¿no, María? Pues esa es la anécdota, la anécdota, la anécdota. Recién nos enteramos que quiere ser directora de orquesta. Yo no lo sabía, María. O sea, quería de chiquita. Ahorita uh -huh. como que no, no me interesa. No vas tanto. para ahí, por ahí. No, porque me quiero concentrar más este, pues en tocar y acabar todo. Pero así de chiquita yo decía todo. O sea, yo quería. quiero ser pianista, quiero ser violinista, quiero ser chelista, quiero ser compositora, Música. directora de orquesta, quiero ser todo. Pero ahorita no, o sea, ahorita solo quiero ser pianista y dedicarme a esto y concentrarme. A veces, María, cuando uno va a un recital, cuando vas, ves el movimiento del pianista, así como vas y ves en el ballet ocho piruetas, ¿no? Pero a veces esa no es la dificultad real. La dificultad real en danza sería los pasos que unen, o sea, los pequeños filamentos que te llevan a tener ese ese momento, o cuando está el gran salto del bailarín, todo el mundo toma la foto cuando abrió las piernas en el aire y es lo máximo. Pero lo que aconteció a lo mejor en dos o tres pasos que se ven más sencillos es lo realmente complicado. ¿Cómo sucede en el piano? Pues es que se necesita muchísimo estudio. O sea, para que parezca fácil, sí, se necesita mucho estudio. Eh, y normalmente no es fácil, o sea, nada fácil, ni en la danza, ni en el piano, ni nada. Bueno, supongo no, pero. Sí. Yo, o sea, sí lo estudio cañón. O sea, o sea, todo lo estudio mucho, pero como esos pasajes que, pues, que dices, sí, si sí se estudian muchísimo. Eh, y es mucha dedicación y concentración a la hora. O sea, a la hora de ya estarlo haciendo, pues ahí enfrente de alguien, pues sí es como mucha. Concentración y es como a ver, practicaste esto, acuérdate cómo es, qué tienes que hacer, qué tuviste que hacer, y ya lo haces y ya. La práctica física con el instrumento y el contacto es una cosa. ¿Cómo cómo se hace? ¿Cómo lo haces mentalmente? Eh, ¿Tienes una contemplación de tu mano o de tu mano por separado? Primero la mano, luego la otra, o siempre vas a la cuestión práctica. ¿Tú tienes un trabajo de ejercicio mental en el cual tú visualizas tus manos? o cómo lo haces pues siempre cuando practico todo lo hago manos separadas y lento y como que veo bien o sea pongo una digitación que pues, siempre vaya a ser este así que, que no le esté cambiando este pues ya manos separadas lento veo todo veo cómo lo hago veo pues el movimiento todo mentalmente es, ajá mental es Sí, y luego ya lo toco y, y ya lo repito eh, las veces que sea necesario. Y luego ya junto las manos y lo intento pues hacer ella. ¿Hay algún momento en el que tú decides o cómo decides que ya ese repertorio, ya, y hay que pasar a otra cosa? O sea, dejas de hacer ese repertorio en algún momento. ¿Cómo lo decides? Pues ahorita lo decido con mi maestra de acá. Uh -huh. Este vamos poniendo pues nuevo repertorio, este cada pues semestre o trimestre lo que sea eh, lo vamos cambiando para pues yo no estar tocando lo mismo siempre. Eh, entonces cuando empezó el año yo tenía como creo que tres piezas nuevas. Luego después de vacaciones de invierno otras tres este y o sea sí, vamos cambiando y aumentando y dejando cosas ya viejas Te tenemos ahora en España y dividida un poco en México ¿cuándo es que María qué próximos eventos vendrán para María en México además de que bueno ahora es difícil llevar agenda aquí llevar agenda allá pues ahorita eh, en el verano voy a tocar en el festival Pax GNP con Alondra para con Alondra. ya vamos pero antes del verano antes del verano no tengo presentaciones en México. <laughs> ya, por lo mismo bueno. también. Ajá. Y sabemos que a estar en el Festival Pax GNP, que fue su edición, la, el año, ya lleva una primera edición, va a una segunda edición, lo cual resultó todo un éxito en Xcaret, sí. eh, prácticamente bajo dirección general de Alondra de la Parra. La vez anterior se presentó en compañía del maestro Arturo Márquez, grandes bailarines del English National Ballet, grandes músicos. La orquesta imposible porque prácticamente hizo posible lo imposible, que los mejores músicos de las grandes orquestas estuvieran todos juntos. María, primero, ¿cómo surge la invitación? ¿A través de tu agencia? ¿A través de quién? ¿Y cómo lo tomas? Eh, pues cuando conocí a Alondra en persona, este, pues primero me dijo como, oye, es que me gustaría pues, invitarte. Y yo. ¿Tú sí, la claro. conociste por un recital? ¿Fuiste a algún concierto? ¿Estabas en una reunión? Eh, yo estaba en Londres con mi mamá. Ah, pues fue en el verano que vine a hacer mi audición acá. Este, fuimos de pasada a Londres y a Londres estaba haciendo como agua para chocolate. Entonces, sí. eh, pues buscamos y ya compramos los boletos y fuimos. Eh, y ¿Fuiste al ballet de como agua para chocolate en vivo? María, falté yo. Estuvo bien bonito, la verdad. Yo ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo, ya lo vi. Qué cosa, Christopher Wildham, qué maravilla. Sí, este me quedé acá. con algunas cositas por ahí, pero hermosos. Marcy Zambé, divino. César sí. Corrales, que lo hemos tenido en el programa. El primer bailarín ha estado en el programa también. este Fantástico. Y bueno, Francesca Nicería, en general, una gran puesta. ¿Tú lo viste entonces en persona? Te quiero sí. más que ayer. Ay, Estuvo bien bonito, la verdad. Lo disfruté muchísimo. Y, de hecho, eso me inspiró como de que quiero quiero volver a bailar, ¿vale? O sea, fue como, quiero. Tú muy bien, Pero, María. Sí, 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 sí. Este, y le escribí a Londra y le dije, oye, este, voy a ir voy a, a verte, este, a ver si, pues, te puedo saludar, ¿no? Y me dice, sí, claro. Este, y yo, ay, qué, qué emociono. Entonces paso, la saludo y al final ya me dice como, oye, es que ya ves que tengo mi festival y yo sí. Y me dice, es que me encantaría pues invitarte. Y yo, sí. ay, claro que sí, o sea, sin pensarlo, claro. Y luego como una semana después me escriben de su equipo y primero me habían dicho que me querían como de, de público eh, la edición pasada y que ya el siguiente año eh, pues ya para tocar, pero yo no podía ese año ir de público porque pues yo estaba aquí. Sí. Eh, eh, y luego ya de que este año me vuelven a contactar y ya nos ponemos bien de acuerdo de que voy a tocar, este, fechas, todo, y, y pues así fue la invitación, luego fue la conferencia de prensa, en donde ya conocimos a los demás, en donde dieron ya pues las fechas, el lugar. María, ¿quiénes van a estar? ¿Qué vas a tocar? Cuéntanoslo todo. Yo voy a tocar el 23 de Mozart. Eh, este concierto lo elegí con, con Alondra. Eh, así de que estábamos hablando qué conciertos tenía. Y me dice, ay, me encantaría este. Y yo, ah, pues sí, claro. O sea, ¿cómo no? Eh, entonces ya voy a tocar el 23 de Mozart. Y los invitados: eh, bueno, Christopher Wildon, eh, Robert Failchild, yo, eh, Olivia Quindamo, que es cantante. Eh, Yamandu Costa, guitarrista. Alexis Cárdenas, violinista. Omar Maza, eh, bandoneonista. Sofi chelista Y Tomás Enco, pianista. Este. Y pues Esos los conocí. Los ajá, y los conocí en la conferencia de prensa. Y todos súper talentosos. Este. Y me cayeron súper bien. Y estoy muy emocionada de conocerlos en persona. Eh, y yo toco el. El 30 de junio, el festival es del 29 de junio al 8 de julio, y yo toco el 30. ¿Eres la artista más joven que participa en el festival? Mm, creo que sí. Bueno, yo creo, creo que ¿no? sí. Yo creo que sí. Eso ya es eslogan, ¿eh, María? O sea, ya, ya te dimos el, el, la cuestión de mercadotecnia. La artista más <laughs> joven en el festival. Gene, píldese a tu mamá, por favor, que después... Nos vemos. No, no es cierto. <laughs> Pero sí, mira, qué maravilla. Eh, María, ¿qué te significa Londra de la Parra? Independientemente de ella, como eh, artista internacional, es mujer. Artistas, además, dedicadas a dirección orquestal. Bien difícil en México. Tenemos eh, gente como Gina Enríquez, que fue pionera. Tenemos gente como Gabriela Díaz Alatriste, que, bueno, también eh, forma parte de la terna de directoras de orquesta. Después de Gabriela viene, digamos, generacionalmente a Londra. No es fácil la dirección orquestal y vas a estar junto a una mujer que tiene proyección internacional y es mexicana. No, bueno, es que yo la verdad no me la creo, o sea, no me creo que voy a tocar con Alondra. Eh, yo a ella la, la admiro desde bien chiquita y la empecé a seguir desde muy chiquita. Este y pues sí, o sea, es mujer y estoy muy, muy contenta, muy agradecida con esta oportunidad, pues de estar tocando con ella en el mismo escenario, en un festival increíble. Eh, y es una oportunidad que sé que voy a aprovechar al máximo, que en un lugar en donde me la va a pasar increíble, eh, Alondra tiene un corazón súper bonito, es una persona muy amable, que sé que me va a a apoyar y nos vamos a, a cuidar este pues somos mujeres y y nada o sea estoy muy contenta la verdad y creo que no tengo más palabras para describir como que esta emoción de estar tocando esta, esta parte mía. pues has contado con mucha fortuna en la vida si bien tu trabajo lo ha llevado también muchas bendiciones muchas situaciones que te han favorecido estar en los mejores lugares con los mejores artistas y prácticamente en el mejor momento el mejor momento, pues, es el presente. Eres muy jovencita y ya cuentas con una historia y con una experiencia importantísima. Sabemos que admiras a Evgeny Kissing tanto como nosotros. Y sabemos que tuviste, por según... Te digo que tú estás en todos los lugares que yo debería estar, María. No, ya fuera de broma. Qué es de maravilla poder coincidir en una segunda ocasión. Cuando tú haces el viaje, ¿lo planeas de acuerdo a quién va a estar o es suerte literal? ¿Pues lo, cuando lo vi hace poco? Sí, pues lo viste recién. Pues yo ya estaba o sea, viendo acá. Llegaste y estaba anunciado, te enteraste estando allá, o dijiste, vamos a hacer un viaje y planeo, digamos, ver ciertos espectáculos. ¿Cómo planeas tus viajes? Solo vas y coincide que hay algo, porque sería una suerte envidiable. <laughs> sí, bueno, pues en esta ocasión yo ya estaba viendo acá y estábamos viendo la cartelera del Auditorio Nacional de acá. Y vimos que estaba anunciado y yo como mamá, o sea, es nuestro momento, tenemos que ir a verlo otra vez, ¿no? Y dije, sí, claro, entonces ya compramos boleto. Y, y pues solo sabíamos que iba a ser el concierto, pero no sabíamos que iba a firmar CDs ni nada de eso. Sí. Eh, hasta que llegamos al auditorio y ya íbamos a pasar y mi mamá ve algo como de que firma y ya no leyó más. Entonces regresó y dice, firma CDs. Entonces compramos y... uno. Y yo como, o sea, ¿qué está pasando? O sea, decía, al final del concierto nos fuimos a formar y, y sí, salió. Y cuando salió yo dije así como, o sea, no, este señor no, no es real, o sea, es, es falso, ¿Qué tocó, no tocó no María? Puedo Uy, tocó Rachmaninoff, Chopin, eh, no me acuerdo, ya tengo el programa, pero sé, sí me acuerdo muy bien que tocó Chopin y Rachmaninoff, porque son... O copias esas que me, que me gustan muchísimo. Sí. Eh, y nada, de que salió y salió con su esposa y yo como, no manches, o sea... O sea partida sea, no? doble. <laughs> partida Entonces yo estaba fumada y mi mamá se acerca a su esposa y dice como, hola, este, ay, no sé si te acuerdes de, de, de nosotras, eh, pero los fuimos a ver en, en Colmar y en Berbier. Y dice, ay, sí, es que sí te me haces conocida, pero es que no me acuerdo de dónde. Y yo, ah, o sea, se acuerda, se acuerda de nosotras. Y, y ya empezamos a platicarlo pasó el momento de platicar con Kissing. Y pasó, y yo estaba temblando. O sea, creo que nunca había temblado tanto en mi vida. Temblé muchísimo cuando pasé con él, estaba muy nerviosa. Y ya me firmó el disco y me firmó el programa. Y ya le dije, ah, es que te fuimos a ver en. En Colmar y en Berbiera hace varios años. Y me dice, ah, órale. Y yo sí. Y le digo, ¿puedo tomar una foto contigo? Y me dice, sí, claro. Entonces ya nos tomamos la foto y me voy. Y yo, así de que es choqueada. Pero me voy a platicar con su esposa y me dice, ay, claro que me acuerdo de ti, qué linda que viniste. Y yo, ¿qué? Sí, ya. Te hicieron el día totalmente. Sí. Y ya me voy y me voy bien contenta. Y ya, no lo puedo creer. Pues María, muchos momentos muy lindos. Entonces vienes a GNP, posteriormente tienes algo planeado, todavía la agenda no está, te vas a quedar en España más tiempo. Al general, para cerrar el programa, ¿qué viene para María Jaime? Eh, pues estoy todo el verano en México porque voy a estar en, bueno, en Pax, lo voy a tocar en Puebla, en San Luis, eh, y tal vez hay algo más que todavía no se confirma, pero pues yo voy a estar dando todos los detalles en mis redes. Eh, y acá en España, ahorita estoy pensando quedarme como dos años eh, para acabar en la escuela en la que estoy ahorita. Y luego pues voy a hacer examen en otra escuela, bueno, en varias escuelas, y a ver en cuál me aceptan y a ver a cuál me voy. Y ya pues para acabar la carrera ahí. Y ya estaremos viendo qué acontece en ese entonces. Este es el compartir de María Hanneman, una gran pianista, un gran talento mexicano. La verdad que... Cada vez que la tenemos en entrevista nos sorprende con noticias nuevas, con grandes eventos espectaculares cada uno. Ella siempre con participación en ellos. Y celebramos ampliamente tu desarrollo, María, en todos los sentidos. Eh, queremos para ti lo mejor. Nos sentimos muy orgullosos de lo que has logrado y esperemos eh, continuar podiéndote observar en este crecimiento que estás teniendo. Ay, muchísimas gracias y gracias por siempre considerarme. No tienes nada que agradecer. Jóvenes talento mexicano como María Hahnemann inspiran, inspiran a generaciones, inspiran a creer en el talento mexicano. Y sí, son hechos inicialmente por maestros mexicanos, continúan su formación, pero además se enriquecen con lo que puedan obtener en el extranjero, proyectándolos en su momento a grandes escalas, que María ya está en grandes escalas. María, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ay, muchas gracias a ti. Agradecemos a nuestros patrocinadores a las televisoras que difunden este programa, La Danza de la Vida. Cerramos temporada, la temporada número 7. Nos sentimos muy contentos de haber podido llevar hasta ti esta séptima temporada. Nos estaremos viendo posteriormente en una octava temporada y por ahí, con un proyecto muy, muy, muy interesante que va a ser seguramente del gusto del público. Muchísimas gracias por tu preferencia y nos vemos en la temporada número 8 de La Danza de la Vida. Muy buenas noches.